Al presentar un avance del programa de Desasolve, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que este año se realizarán obras preventivas y será hasta el 2020 cuando se hagan obras nuevas. El Desasolve es obviamente una parte preventiva fundamental, pero todavía nos falta otra parte de la infraestructura para poder decir que garantizaríamos que no hubiera inundaciones, ¿no? Pero de que se están haciendo las distintas obras, por ejemplo, en Xochimilco se va a hacer la obra del drenaje de Barrio 18, que es histórico lo que se está pidiendo ahí porque siempre se inunda. Otras zonas en Iztapalapa se van a trabajar y otras pues vamos a hacer todo lo preventivo y ya el año que entra entraríamos a las nuevas obras. Durante la conferencia matutina, la jefa del gobierno capitalino recordó que la inversión para este año será de 254 millones de pesos. Hay varias obras que se están haciendo en Iztapalapa, que se las podemos pasar todas con detalle. Repito, no son todas las que se necesitan, son las que se pudo avanzar este año y el próximo año se van a hacer otras, asociado pues a esta disminución de la salida de agua provocada por los hundimientos en esas zonas, ¿no? Particularmente Zaragoza pues es un tema grave de hundimientos y se van a hacer algunas obras ahí, pero faltan otras que ya haríamos el próximo año. Por su parte, Rafael Carmona Paredes, director general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indicó que se tienen que retirar toneladas de basura y los trabajos tienen que concluir en mayo. Miren, en la columna penúltima, donde dice meta, expresado en metros cúbicos, están los metros cúbicos de materiales y basura que vamos a retirar. La suma está en el renglón negro de abajo, dice 633.852 metros cúbicos. ¿Esto en cuánto tiempo? Debemos terminar en mayo. El programa de Desasolve se lleva a cabo principalmente en las alcaldías de Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en el Estado de México, en Naucalpan. Con información de Araceli Rivera, Notimex.